Hola, ¿cómo les va? Quería contarles que estoy sumándome al proyecto Sala en Espera. Es un proyecto que parte de las salas de exposición de nuestra ciudad y, bueno, por razones de público conocimiento, las salas de exposiciones se han visto obligadas a cerrar las puertas y a trabajar de una manera diferente. Y bueno, y se les ha ocurrido la maravillosa idea de trabajar en este proyecto Sala en Espera. Y es un proyecto que involucra a quienes teníamos fecha para exponer en las diferentes salas durante este año. Yo quería contarles que yo estuve trabajando y sigo trabajando en un proyecto expositivo que se denomina Espejos y que tiene que ver un poco con esta cuestión de este universo o este mundo paralelo que proyectamos en nuestra vida diaria, en el que participan imágenes propias, imágenes reales, imágenes inventadas, imaginadas. Entonces, bueno, a partir de toda esta idea yo empecé a trabajar, también tuve la necesidad de trabajar en varias técnicas y en varias disciplinas. Estuve incorporando algo de textil, algo de fotografía. Cuando hablo de textil en diferentes técnicas que tienen que ver con las técnicas de telar, tienen que ver con técnicas de crochet. Y bueno, también estuve incorporando técnicas de teñidos naturales e industriales. Y sobre diferentes superficies, ¿sí? Estuve tiñendo sobre hilo, sobre tela, sobre papeles. También estuve trabajando con la disciplina de la fotografía, algo de fotografía digital, algo de edición, algo de cianotipia. En fin, estuve trabajando en un proyecto que involucra muchas técnicas, que son las técnicas con las que generalmente me gusta trabajar. También tuve la idea de incorporar elementos cotidianos, como por ejemplo los conocidos tapetes o carpetitas de crochet que alguna vez supo tejer, por ejemplo, mi abuela. Y bueno, recolecté varias y a partir de ahí las apliqué en obras diferentes, dándole un significado distinto a un elemento que básicamente todo el mundo conoce o es muy conocido, o quien no ha tenido una abuela que ha tejido una carpetita. Bueno, entonces la idea fue esa, a partir de un elemento también conocido y que es común en las casas, tomarlo, sacarlo del lugar, resignificarlo y aplicarlo en mi proyecto artístico. También, como les decía, estuve trabajando fotografía digital. Por ejemplo, estuve haciendo trabajos de fotografía digital que después la llevé a un proceso de edición y después hice una transformación a diferentes técnicas. Bueno, básicamente, como les decía, estoy trabajando con un montón de técnicas. Entonces, me gustó mucho la idea esta del proyecto, como para que vayan viendo que los museos, las salas de exposición, los expositores, los hacedores del arte y de la cultura, seguimos trabajando en casa, pero seguimos trabajando. También me parecía que era interesante trabajar en diferentes formatos, en diferentes tamaños y jugar un poco con el tema de las espacialidades. Entonces, mi proyecto tiene obras que van desde los enmarcados tradicionales de obras colgadas en la pared y también van pasando por obras que van adquiriendo volúmenes y terminan en objetos artísticos que pueden estar siendo ubicados espacialmente
de varias maneras y que invitan a ser mirados también desde muchos puntos de vista y desde varias perspectivas. Así que, bueno, también esa es una de las propuestas de mi proyecto, los juegos espaciales. Bueno, acá les voy a contar un poquito, a modo de ejemplo, uno de los trabajos que realicé y más o menos los pasos de cómo lo fui realizando. Bueno, en este caso, yo tengo acá una carpetita, como les comentaba, o un tapete también conocido con el nombre de tapete. Una carpetita, bueno, que en este caso la tejí yo para hacer uno de los trabajos, pero en el trabajo que les voy a mostrar terminado, es una de las carpetitas que había tejido mi abuela y que yo apliqué. Entonces, lo que yo hice fue usar la carpetita aplicada a la técnica de la cianotipia. Entonces, usé la carpetita como a modo de filtro, digamos. Obviamente, bueno, es una técnica que necesita del sol, de los rayos UV. Entonces, una vez que preparo el papel, digamos, que se usa de base y que se prepara a partir de unas sales de hierro, que son combinadas, son fotosensibles. Entonces, bueno, la expongo al sol. Y la carpetita me sirve de filtro, entonces, ¿qué va a pasar? El papel va a reaccionar por el sol, por los UV, y la carpetita, como actúa de filtro en los lugares en donde está, va a verse modificada la superficie, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la carpetita, el papel preparado con las sales de hierro y preparados en la contactera, es interesante que ponerle prensitas para que no se mueva y que no se desplace, digamos, ni la carpetita ni el papel por entre la madera y el vidrio. Y lo saco al sol. Bueno, el tiempo de exposición va a depender del índice UV. Y una vez que lo tengo listo, controlado el tiempo de exposición, hago el revelado, que es a partir de agua de la canilla, agua común, y lo dejo secar y está listo para ser trabajado. En el caso, como les decía, del ejemplo de la obra que yo hice, esta fue la primera obra, digamos, como que la que dio origen al proyecto de exposición. Y esta es la carpetita que había tejido mi abuela. Yo la apliqué en la técnica de la cianotipia. Acá se puede ver que el diseño de la carpetita se reproduce sobre el papel. Entonces, pegué la imagen de la cianotipia y la carpetita sobre otra superficie y a partir de ahí empecé la intervención a partir de hilos, como se puede apreciar, y con puntadas a modo de hilván, ¿sí? Pinta, puntadas sueltas. En este caso estuve trabajando con hilos de bordar, de diferentes colores, hilos macramé, hilos de algodón. Estuve trabajando, como les decía, con distintos materiales, distintos colores, distintos grosores. Y esa misma carpetita también la usé para que me sirviera de filtro en otro papel y la apliqué de esa manera, ¿sí? Cuando las miramos a las dos juntas, a las dos obras juntas, da la sensación de que fuera, o es más bien el positivo y el negativo, ¿sí? Entonces, como yo les contaba anteriormente, un elemento o un objeto común, cotidiano, fue sacado de contexto y fue resignificado, ¿sí? Bueno, este, como les decía, es un ejemplo de una de las obras, o la primera obra más bien, que forma parte de mi proyecto artístico. Espero que les haya gustado la idea. Y bueno, los espero
el año que viene, si el tiempo nos acompaña, para ver las obras en vivo y en directo.